Acabo de llegar a la habitación. Dicen que esconde un misterio. Pero todo parece estar en orden. Afirmativo. Todo sigue en orden. Y no me han seguido. ¿Que quién soy yo? Me hago llamar Calavera. Soy detective y tengo talento. Me gustaría deciros que soy un tipo con suerte. Un tipo afortunado con una vida de ensueño. Un apuesto galán que seduce a mujeres salvajes y conduce buenos carros. Pero no es así. Nunca he resuelto un caso. No tengo carné de conducir. Y lo más parecido a una relación con una mujer es lo que tengo con mi madre. Nota personal. Primera llamada de mi madre. Siempre a tu lado estaré. Joder, mamá, estoy resolviendo un caso. ¡Pero qué mierda! Si el plátano estaba en la nevera... ¡Calavera! Primer suceso paranormal. Mi móvil se ha convertido en un plátano. No sé bien lo que está pasando aquí aún. Creo que haré unas fotos para comprobar unas cosas. Ya he tomado las fotos. El plátano sigue en su sitio. No ha pasado nada. Mañana observaré detenidamente las fotos del plátano y el teléfono. Después ponche y pasteles. Habitación 509, dígame. Habitación 500... Habitación 509, pero... Habitación 509, dígame. Hombre, jefe. Sí, ya he llegado a Murcia. Hay bastantes misterios en esta habitación que todavía no comprendo. Sí, jefe. Afirmativo, jefe. De acuerdo, jefe. Adiós, jefe. Yo no he pedido ningún desayuno. Habrá gilipollas. ¿Qué quería decirme el jefe con aquella tortuga? ¿Que era lento y herbívoro como una tortuga de tierra? ¿O ágil y milenario como una tortuga de mar? Nota personal. El jefe me aprecia. Haría lo que fuera por el viejo. Pero antes tomaré un café. La habitación 509 no quiere que salga de ella. Y necesito un café. ¿Qué está pasando? Debo descubrirlo. La 509 me está poniendo a prueba con viajes en el tiempo. Para evitar desfallecimientos, tendré que comerme el plátano. ¡Pero! ¿Qué está pasando en esta habitación? ¿Pero qué te he hecho yo, habitación? ¿Por qué a mí? Dímelo, ¿por qué me estás haciendo esto? ¡Habitación 509, ¿por qué? ¿Qué te he hecho? Déjame salir. ¿Por qué me haces esto, habitación? Déjame salir. ¡Déjame salir! ¿No crees que era un poco chungo que...? Hasta demasiada gasofa, ¿no? Esos coches. ¿Cómo lo ves? ¿Y esos gritos? ¿No son del señor X, el paciente de la 123? Señor X, ahora se hace llamar Calavera. Está como una puta cabra, tío. Todavía lleva la
una calavera.